Hay empresas privadas, es decir, no simplemente hay empresas públicas, y también dentro de esta cuestión subyace otro debate, que es el asunto de cómo democratizar las redes. Porque a mí me podéis llamar clásico, pero yo soy de aquellos que me gustan los periódicos tradicionales, las televisiones tradicionales, porque uno sabe quién dice qué, y entonces tiene a quién recurrir. Hay ciertas maneras o ciertos mecanismos de defensa por parte del lector, en este caso, que puede escribir a los medios y puede rebatir las opiniones. En la actualidad lo que estamos viendo es que prácticamente los bulos están impregnando absolutamente todo. Antes hablábamos de la corrupción del Partido Socialista y luego ahondaremos en esta cuestión, pero se sigue un poco lo que venía a decir el asesor principal de Trump en sus días cuando ocupaba la Casa Blanca, y es: cuando tú estás en un lodazal, trata de expandir la mierda, y disculpadme por la expresión, a todas partes. Entonces, buena parte de estas redes sociales y de estos perfiles anónimos, en cierta medida lo que hacen es distorsionar la información que debe recibir el ciudadano, que no digo por ello que sea objetiva ni sea cierta en la mayoría de los casos, y que no incurran, por supuesto, en líneas ideológicas.